sea aquellas avalanchas en semejante pared puede parecer suicida, pero no les quedaba otra opción. Por aquí, más o menos, es por donde tuvieron que rapelar. La verdad es que debía de ser horrible intentar empezar a bajar desde un sitio así. Hoy la visibilidad es buena, pero aún así no me haría ninguna gracia tener que bajar por ahí. Con la tormenta que había, no debían de ver nada de nada. Además, tenían otro problema. Bajar a una persona que seguramente apenas podía cuidar de sí misma, ya que perdía la consciencia de vez en cuando. Por otro lado, no podemos olvidarnos de su equipo. Llevaban cuerdas de cáñamo que al helarse parecerían cable y ropa que llevaba 3 o 4 días húmeda. Estarían cansados y congelados. Debía de ser una situación terrible. Escucharon esa voz. Se miraron y supieron de quién era. Un guarda del ferrocarril había ido hasta la puerta del túnel a la que intentaban llegar y les estaba llamando en medio de la tormenta. Ellos le contestaron: "Todo va bien". Una respuesta automática, si lo piensas. No dijeron nada de que uno de sus compañeros estaba herido, ni de que estaban agotados, ni del peligro que corrían. Lo cierto es que para ellos, bajar todos juntos era una cuestión de orgullo. No necesitaban ayuda. Sin embargo, aquello les animó muchísimo. Había alguien más allí. Solo tenían que rapelar 4 veces, quizá 5. 2 horas después, estarían tomándose un té con el guarda y todo habría acabado. Cuando Joe está filmando en el Eiger, el buen tiempo empieza a ceder. Las previsiones anuncian una fuerte nevada. El helicóptero tiene que bajar a Joe antes de que las nubes lo cubran todo y limiten la visibilidad. Desde la estrecha cornisa donde se encuentra, tendrá que volver a engancharse al cable que le lanza el helicóptero, de tan solo 5 milímetros de espesor. Es tan delgado porque si el escalador se engancha, el piloto tendrá que cortarlo. En las montañas, caminas siempre al borde de un precipicio. Hay una línea muy fina que separa el éxito del fracaso, la vida y la muerte. Estar sobre esa línea te da una perspectiva totalmente distinta de la vida y de lo que es estar vivo. Hasta cuando estás escalando y las condiciones son estupendas y todo va de maravilla, siempre tienes una vocecita que te dice: ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. En cualquier momento puede pasar algo malo. A las 2 de aquella tarde, Ander Hinterteusser se soltó de la cuerda que lo unía a sus 3 compañeros y se dispuso a preparar el último descenso. Apenas 60 metros los separaban de la salvación.
La fuerza del golpe debió de ser inmensa. Una terrible avalancha los atrapó como si fuera un tsunami. Y arrastró a Anger y a Kurz, que cayeron al abismo que se abría a sus pies. Al caer, la cuerda debió de arrastrar a Ranier hasta el pitón. Casi con toda seguridad, Billy Angerer, que estaba debajo de Kurz, había fallecido al impactar contra la roca. Y aunque no podía verlo, más arriba Eddie Rainer también se estaba muriendo. El peso de los dos escaladores que habían caído hizo que la cuerda que los ataba le presionara tanto que le rompió el diafragma y lo fue asfixiando poco a poco. Seguramente tardaría 10 minutos en morir. No había ni rastro de Ander Hintertoiser. Tiempo después encontrarían su cadáver al pie de la cara norte, 600 metros más abajo. Kurz estaba colgando en el vacío,